todos. Y ya estamos aquí. No sé qué está pasando, que Streamlabs... Uy, estoy un poco desenfocado. Pues sí, lo acabo de ajustar. Un momentito. Probar vídeo. Se ha cambiado solo el foco. Lo tenía yo puesto... Ahí, más o menos. Mirad qué barba. Qué barba. ¿Qué tal estáis? A ver, que leo un poquito quiénes estáis. Un momento. Que es que no sé por qué no me va el chat de Twitch en Streamlabs. Vaya, encima me lo estoy cargando en... ¿What? ¿Qué está pasando? Vale, ya, ahora... ¿Qué? ¿Está loco Twitch? ¿Qué le pasa? O sea, no lo estáis viendo, pero se me está moviendo... Vale, bueno, ya está. Venga, lo dejo. Se me oye bajito, a ver. Se me oye bajito. Bueno, a lo mejor es de... No, en principio está bien, así. Ahora se me escucha mejor. Bajo un poco más la música, si eso. Buenas Ragnar, buenas Home, buenas Alonso. Buenas Bent, buenas Gurokai, buenas JBrex. Buenas Amolol, buenas Aqua. Se dio bajito, espero eso, haberlo solucionado. Alonso, gracias por el hosteo. Ahora sí mejor, vale, guay. Buenas Roltas y buenas Clank. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal andamios? Gente, estoy... No estoy nervioso, es que... Como al final ha salido lo del tema de Tencent. La verdad es que no me espero nada. Que no sea para móviles, pero... Pero bueno, nunca se sabe. El tema del Let's Go podría ser el anuncio sorpresa del final de... Del final de, del direct. Pokémon favorito de octava generación. Yo diría que Dragapult. Pero no, o sea, hay unos cuantos que me gustan bastante. Aquí con una pausita de la uni, a ver qué muestran. Yo estoy, llevo dos días. Dalo Kochan, gracias por el follow. Llevo escritas sobre 54 hojas de la memoria del TFG en tres días. Estoy en la mierda, así que tenía bastantes ganas de esto. ¿Qué opinas del partido Real Sociedad versus Real Madrid? Sinceramente, a mí la única decisión así que me parece un poco tal es la del fuera de juego posicional. Las otras dos me parece que son... que se decidieron bien. 11 minutos es mucho para una sola cosa. Eso pienso yo, que es mucho para una sola cosa. Mucho más, además, para un juego de móvil. Y mucho más para algo que has separado del direct de la semana pasada. Entonces, no sé. A mí me intriga que los que participan en esa cosa de Tencent sean los de Call of Duty Mobile. No lo he jugado, pero creo recordar que Pryde sí que echó tiempo al de zombies. Y creo que no estaba mal. Que los easter eggs eran nuevos, la historia era nueva y tal. Toxicity también me mola mucho. Es que no sé, hay unos cuantos que me molan mucho. ¿Cómo se llama el bicho de hielo? Es... No me acuerdo. La polilla de hielo también me mola bastante. Esos gustos de mierda. Yo me he puesto un face reveal a que es de los spin-off de GameCube. Pero voy seguro. Nah, eso seguro que no. Un spin-off no creo. Setito, gracias por el hosteo. ¿Te imaginas que sea un MMORPG? A Tencent le molan esas cosas. Yo espero que si es algo de un third party, que sea algo tocho. O sea, si es algo de un third party que se ha sacado del anuncio de la semana pasada y se ha pasado solamente a este para dedicarle 11 minutos, sea de Tencent, sea de quien sea, debería ser un anuncio relativamente tocho, aunque no sea un juego principal. ¿Qué van a anunciar? Como he vuelto a la liga, he estado desconectado de los videojuegos. Pues... Alonso, no se sabe. O sea, la semana pasada anunciaron unos juegos de móviles y un Pokémon Snap. Y este es, no sé, Snom eso, ¿ves? Sabía que era Snom, pero pensé que era Snom algo. Pues sí, Snom me mola bastante también. ¡Ah, no! Snom es el pequeño. Vale, el pequeño también me mola, es súper mono. Si sacan un Colosseum 2 me compran. Spin-off lo dudo. Nunca se sabe con el regreso de Snap. Pero es que veo complicado el tema de que hayan sacado de la semana pasada un anuncio que no sea súper tocho. Si es un spin-off, tiene que ser súper tocho. Ha pasado con Tencent ahora. No, que se sabe que está haciendo algo de Pokémon. Pero se supone que seguramente lo anunciarían mañana, que tienen una conferencia ellos, creo. Si es otro remake de pollas.
A yo. A mí. Yo espero que no. Porque creo que. O sea, me gustaría que para el remake de cuarta se tomasen más tiempo. Yo, si tuviese que hacer yo una porra, yo diría que para el año que viene, let's go. Y para el siguiente remake. Y hoy se anuncia, se vemos gameplay del Let's Go, vamos o algo. Y teaser de está en desarrollo el otro, pero. Nunca se sabe. Remake del Mundo Misterioso del Cielo. Nah, el Mundo Misterioso ha pasado poco tiempo, no creo. ¿Por qué dicen ahora lo del juego de Tencent? ¿Se dijo que hablaron? Sí, se supone que sí. Que ya hace tiempo se había filtrado o rumoreado que Tencent estaba haciendo algo con Pokémon Company. Así que. Y hoy está el tema de que está la marca de copyright de Tencent o algo así en el anuncio. Así que la gente dice que podría ser eso. Pokémon Let's Go. Empezamos al what. Hasta en punto nada, hasta en punto nada. Hasta en punto no. No será un estreno, imagino. Lo puedo ir buscando. Pero. Pero hasta en punto nada. A ver. YouTube. Pokémon ¿Ves? Aquí está el estreno. En The Official YouTube Pokémon Channel. Que supongo que en el de España no pondrán nada, ¿no? Pokémon España. No. Cepillarse los dientes con Pokémon Smile. Vale, pues. Pues voy ajustando ya este. Un momentato, ¿eh? Bueno, lo dejo aquí puesto y ya lo ajusto a menos 10 o así. Un año desde el rumor de. Todos nos quejábamos del juego anual con Galar, pero Twitter no calla con el puto remake de cuarta. A ver, en parte lo entiendo porque es en plan de. Si te dicen que van a anunciar algo, tú tiras para lo que quieres. Pero evidentemente. Eso, lo dicho. Yo si lo anuncian, espero que sea para dentro de 2 años. Y que haya un Let's Go en el medio o que no haya nada en el medio. No sé cómo escribir lo que siento al escuchar el grito de Cricketune. Es demasiado para mí. Es un éxtasis. Es un redescubrimiento de la humanidad. Hace tiempo vi un vídeo para nada relacionado contigo, pero lo extraño es que en una parte del vídeo salías tú con un huevo en la cabeza como por un segundo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo está Jerry? Bien, hoy me ha dado la noche. Porque como a las 6 y pico de la mañana ya empezaba a entrar luz, pues el capullo se quería levantar y he dormido una mierda porque me había acostado a las 3 haciendo el TFG. Entonces hoy me ha dado una noche de la hostia. Pero nada, está bien, está bien. Hace mucho calor para él, pero bueno. Está bien. Espero que en lo que estén trabajando Tencent sea Minecraft Jump 2 y sean 11 minutos de eso. Sería muy gracioso, sí. ¿Cuándo van a ser los análisis de Undertale? ¿Análisis de Undertale? O sea, dices de jugarlo en directo. Porque otra cosa yo no he prometido. Quitando la tercera parte de Gaster, yo no he metido nada más de Undertale. O sea, que habrá más cosas de Undertale, pero yo no he prometido nada. ¿Por qué no juegas a algo o reaccionas a algún vídeo? Porque estoy charlando con vosotros. Relax, estoy charlando con vosotros. Tenemos todavía 20 minutitos para charlar aquí juntos, de oreja a oreja. Y bueno, de teclado a oreja. Y ya está, tranquilo, relax. Relax. Pokémon Black Lives Matter y Negro Don't Racist. El que diseñó el grito de Kekektun alcanzó la apogeo de la raza humana. No sé, a mí Pokémon desde el salto al 3D en portátil solo me decepciona. A ver, a mí no, pero es verdad que. Lo estuve pensando el otro día. ¿Vosotros creéis que si hubiese existido algo en plan Octopath Traveler en la época de quinta generación, vamos, anterior a sexta, Pokémon hubiese dado el salto a 3D? ¿Sí o sí? ¿O se hubiese quedado en un 2D super visual, ¿no? En plan, mantener sprites, pero eso, en plan Octopath Traveler de. Super iluminado, ray tracing y tal. Yo, a mí esa. O sea, no sé. Lo pienso y me hubiese molado. Pero sé que. Que no sé. Que a lo mejor les hubiesen obligado a seguir por ahí. Pero es que eso. Yo creo que se nota mucho el cambio de tema sprites. Que bueno, que ya tenían cosas de. O sea, me refiero de aquellas. Ya tenían cosas en 3D. Desde cuarta, si no me equivoco. Ya tenían algunos modelados. O sea, los edificios eran en 3D y demás. Entonces. No sé, a lo mejor el que hubiese existido de aquellas un referente similar en 2D, pero con un salto gráfico
de ese estilo, ¿no? En plan Octopath Traveler, a lo mejor les hubiese hecho replantearse el salto a 3D, pero bueno, nunca lo sabremos. He oído Gaster 3. Yo creo que se hubieran dado el salto a 3D igualmente. Yo creo que también, pero bueno, nunca se sabe. Buena Rafis. Yo creo que últimas sprites podían dar una gem más, pero desde cuarta ya estaban intentando saltar al 3D. A ver, meter cosas en 3D no quiere decir querer dar el salto a 3D. Si hubiesen querido dar el salto al 3D, lo podrían haber hecho. Mal, seguramente, pero lo podrían haber hecho. Ray Tracing el Octopath tiene en PC. No, no, Rafis, no. Era en plan de cosas mías. No, no, no tiene Ray Tracing el Octopath. Es que me gustaba bastante más lo que transmitía el juego en 2D. Es que es eso. Yo, por ejemplo, en su momento me quejé del tema de los modelados de los Pokémon. Que o sea, ahora los han mejorado más, ¿no? Porque tienen más animaciones y demás. Pero en su momento, en sexta y un poco en séptima, sobre todo en sexta, joder, estaban súper muertos. O sea, comparabas, yo que sé, por ejemplo, a Totodile, ¿sabes? Por poner un ejemplo que conozco bien, que era en plan, casi estaba haciendo T-pose así, con cualquier sprite de cualquier generación anterior, y es que, okay, la mayoría en 3D me parece que perdían un montonazo. Si sacaran una colaboración de Underdead con Pokémon, te daría un infarto. Ya la han sacado, realmente, Toby Fox ya ha hecho música para Pokémon, así que colaboración ya ha habido. Yo creo que podría haber hecho como Sonic y mantener una línea de 2D y otra de 3D. Eso es mucho curro. No sé, yo creo que si das el salto a 3D, al menos con la línea principal ya te quedas en 3D. Y si no lo das, pues no lo das. Yo creo que después de Quinta Gen no ha habido ninguna historia mejor. Yo es que ya lo sabéis, a mí Quinta Gen me la tengo que rejugar y la rejugaremos en directo. Espero. Pero a mí Quinta Gen no me convence todo. El Polfe Game on top. ¿Cuántos años hace que dejó de estar boca abajo? Al final, cuando tenían sprites, podías tener una pose guapa y no cantaba. A ver, también es eso, que evidentemente con los sprites, el punto de realismo... Es que eso lo he estudiado yo en game design. El tema de que cuanto más simple es un diseño, más pone el jugador de su parte. ¿Sabéis? Por eso, por ejemplo, muchos dibujos animados o muchas caricaturas o muchos artistas hacen dibujos súper simples. No es porque... Bueno, supongo que habrá que sí, ¿no? Pero muchas veces no es... Es que tenía un efecto. O sea, ese efecto tenía un nombre, que no me acuerdo. Pero es eso, en plan, cuando más... Bueno, eso se ve en muchos protagonistas de videojuegos, ¿no? Que no hablan, no tienen decisiones propias realmente, todo lo haces tú. Para sentirte más involucrado, sentirte más parte de ello. Y eso también, también funciona en cosas externas. Que a veces cuanto más simples son, más pones tú de tu parte para crear... vida ahí, ¿no? Y entonces cuando pasas de unos sprites que son 2D, tienes solamente una pose o una pequeña animación, pero también es el referente que tienes, y luego das abstracción sin... No, pero tiene un nombre de un paisano, ¿no? Ese efecto, si no me equivoco. Cuando pasas ya a algo más complejo, como es un modelado 3D, y no tienes lo que tú crees que podría darte un modelado 3D, tú no lo pones de tu parte. Entonces te queda un bicho así. Que hace así de vez en cuando. Entonces cantan más esas cosas. Exacto, sí. Me acuerdo en Quinta cuando animaron los sprites de los Pokémones y me pareció lo más increíble del mundo. Bueno, las animaciones Aqua empezaron en Pokémon Cristal. En Pokémon Cristal, en segunda generación. Porque la segunda generación es la hostia. Si los Pokémon pusieran posturas de yoyos. Buenas, Vergil. Buenas, Pablo. A ver, se estrenará en 14 minutos. Nada, todavía tenemos tiempo. Si eso voy ajustándolo, que puedo ponerlo en modo estudio. ¿Reacción YouTube puede ser? Sí, vale, es esto. Uy, ¿por qué está cuadrado? ¿Tú qué quieres? ¿Remakes de cuarta gen o Let's Go? Yo en principio quiero remakes de o sea, no. Quiero... O sea, lo que más me llama son los remakes de cuarta. Pero prefiero que antes se metiesen con los Let's Go. Sobre todo para no acelerar el tema del remake de cuarta y que sea peor de lo que podría ser. Porque creo que podría ser un juego de lo mejor que hemos tenido, sinceramente, el remake de cuarta. A ver, izquierda... 200. 100. 150. Y de hecho por eso he puesto esta música, para en plan putear un poquito. ¿Opinas que los nuevos DLC han valido la pena?
Yo de momento, sinceramente, o sea, no he jugado mucho, he jugado lo que he jugado en directo a la Isla de la Armadura. Y poquito más. Efecto Proteo, gracias, Rafis. Pues eso. Y sinceramente me parece que en lo que quiere la... El DLC, ¿no? Lo que busca el DLC, que es el tema de exploración... Combates, no sé, porque de historia llevo poquísimo. De hecho, acabo de empezar el tema pruebas y demás, creo. En tema exploración, me parece que es donde realmente han apostado en este primer DLC. Y me parece que la isla está súper chula. Todo el tema de que todo sea área silvestre, cómo está todo escondido. Incluso el tema de los diglets me parece que está bien, sinceramente. Pensaba que sería peor, pero no, me parece que está bien implementado. Entonces, eso, me parece que de momento la Isla de la Armadura no me está decepcionando. Porque pueden hacerse un roza. ¿Has jugado original? Sí, sí, claro, he jugado original. Yo en mi Rubí Omega y Zafiro Alpha me parecen buenos juegos. Demasiado fáciles. Pero me parecen malos remakes, sinceramente. Buena esterilla. Vale que haya cambiado algo de historia, pero no está mal. ¿Crees que harían un Let's Go de Hoenn o pararían en Yoto? En caso... No, yo creo que seguirían. En principio dijeron que... Que el tema de los Let's Go venía para quedarse. Y que iban a mantener una línea paralela a la principal con los Let's Go. Entonces, yo diría que sí. A ver, que no veo. Que os estoy ajustando el vídeo para que luego no tengáis bordes raros. Entonces yo diría que sí. Que en principio sí seguirán. No sé si serán todos remakes. A lo mejor aprovechan para en algún Let's Go. Vale, creo que ya lo tengo ajustado. Más o menos. Sí, vale, ya lo tengo ajustado. De hecho, mirad, ¿lo veis? Lo tenemos aquí, ¿vale? Está ya ajustado. Está todo preparadísimo. Así que volvamos a hablar. El postgame no tendrían hecho ya con Let's Go Pikachu tan reciente. El postgame. Dices... Dilzou, gracias por el follow. No sé a qué te refieres, Roltas. Vamos, que van a vender 27 remakes y seguirán. Sí, sí. Pero Ragnar, en el momento en el que los Let's Go Pikachu y Eevee vendieron 17 millones, ¿tú crees que iban a parar? Ni Lira, gracias por el hosteo. Si Let's Go Yoto nos pegaremos con rojo. O con rojo o con el prota del anterior Let's Go. Yo no sé lo que va a ser, pero espero que sea muy bonito y disfrutable. Sí, que tengamos un buen rato, sea lo que sea. Ahora sacan un Pokémon Dash. El típico regreso a Kanto. Mira, lo que más me jodería del Let's Go Yoto sería tener que volver otra vez más a Kanto. Eso, o sea, si me hacen un Let's Go Yoto en el que Yoto la hacen el doble de región, lo firmo. O sea, ya Yoto me parece que es la hostia, pues encima me la mejoran el triple para no meter a Kanto, yo lo firmo. O sea, ojalá no tener que volver a Kanto más en unos cuantos años. ¿Qué pasará cuando hagan el remake de quinta generación? Porque un remake de sexta generación no veo. Yo ya dije, yo creo que iban a hacer remakes hasta que, por ejemplo, todo estuviese 3D o todo estuviese orquestado. Una medida de esas. Depende, yo creo que ahí... Fuxi, gracias por el follow. A lo mejor ahí tiran más por tema remaster que remake, pero... Depende, si ven dinero harán remake y ya está. ¿Cuándo es el Presents? ¿No es el viernes? No, es Alex ahora mismo, en 10 minutos. Si ya sé que la gente lo compra, es mucha parte del problema. La gente se quejaría si no lo hacen. Sí, también, eso es verdad. Furious Zoros realmente sacaron el primer Pokémon en Switch con Let's Go. Fue una buena estrategia. Sí, fue el primer Pokémon en Switch. Fue el primer Pokémon después del boom. Bueno, no sé si fue el primero. Bueno, pero vamos, que bebía del boom de Pokémon Go. No, a ver, Pokémon Let's Go como jugada estratégica empresarial es la hostia. Sin embargo, no es un juego que esté pensado para el jugador core, ¿no? El jugador hardcore, entre comillas, de Pokémon. De hecho, yo es lo que dije, yo Let's Go, si los disfruté mucho, a pesar de que me parecen una mierda, bueno, una mierda tampoco, pero el juego de Pokémon más flojo fue porque me lo enfoqué distinto. Yo enfoqué los Let's Go como una revisita a Kanto de chill, de ver que es bonito, atrapar Pokémon así lanzando la Pokébola y ver a los Pokémon por ahí moviéndose, que hombre, ahora ya no impresiona tanto, pero de aquella sí. Y eso, y yo disfruté mucho de los Let's Go, el Let's Go Pikachu, que es el que tengo yo. Lo disfruté mucho, pero no me parece... De ahí a que me parezca un juego buenísimo, no. ¿Los Pokémon son producto del impacto medioambiental que estamos provocando a los animales y plantas? Sí. Sobre todo Arceus, que creó el universo, es debido a la contaminación. ¿Por qué no puedo volver a Kanto en mi Let's Go Yoto?
Yo ojalá no lo hagan. Sé que la gente se quejaría, pero ojalá no lo hagan. Ojalá, yo qué sé, haya 37 historias más en Johto en vez de ir todas después de la aventura, o yo qué sé, antes de ir a Kanto. O que en vez de ir a Kanto vayamos a Kalos, ¿no? Que siempre es la que se pone, para no poner sí, ¿no? La 3DS ya se considera muerta para Pokémon. Sí, para Pokémon sí. Pero sí, desde hace ya unos cuantos años. Ahora hacen un remake de Rojo Fuego y Verde Hoja. A ver, llevamos ya unos cuantos meses sin remake de Kanto. Pero hombre, esperemos que se contengan, ¿no? Que puedan relajarse. Yo espero un remake de Tu Melena de León para complementar esa barba. No, de momento lo que tengo largo es el flequillo, que fue lo que menos me corté, pero el resto está bien. Pero sí, la barba la verdad es que está potente. Me la tengo que afeitar. Sobre todo antes de la defensa del TFG me la tendré que afeitar. A mí me sorprendió ver a tanta gente haciendo Shiny Hunt y cosas de esas en los Let's Go, especialmente gente... A mí me pasó lo mismo, JBrex. O sea, me gustó mucho ver un montonazo de gente que yo creo que uno jugaba ya de normal a Pokémon o volvió a jugar a Pokémon o lo que sea, haciendo esos Shiny Hunting, jugándolo en Twitch. La verdad es que a mí me gustó bastante ese rollito que se vio de comunidad con gente nueva. Si al Pokémon no le quitas Kanto, pierde muchísimo. Yo opino que no, ¿eh? O sea, evidentemente pierde porque la gente ya no contempla un juego de segunda generación sin Kanto. Pero a mí Johto me parece que es suficiente generación por sí misma. Y de hecho, en el original Kanto está bastante vacía. Kanto es un extra que se metió porque en principio era el último juego de la saga. Y ya está. Pero Kanto a mí me parece que aporta entre poco, más allá de... más combates, el combate de rojo, ver azul, ver cómo está Kanto después de 3 años. Aportar no aporta mucho. Y cerrar un poco el tema Silver. ¿Cuándo presentas el TFG? En principio tengo que hacer el depósito entre el lunes y el lunes de las próximas 2 semanas. Y presentarlo sería entre el 13 y el 15 de julio. Pero bueno. Yo veo una posible una novena generación y que nos enseñe el primer Pokémon, que sería tu perro de tipo normal siniestro. Ni de coña. Novena generación, ni de coña. Imposible. Si anuncian la novena generación, regalo 200 suscripciones. ¿Me pasé el rojo, el verde? Está muy bien. No, sí, los remakes están bastante bien. Han envejecido, evidentemente, bastante mejor que el original. El original, así como segunda generación, me parece que no ha envejecido mal. Rojo, azul y amarillo sí me parece que ahora ya sí se empiezan a notar un poco. ¿Has probado ya la Nether Update? No he probado la Nether Update y no sé si se ve, pero mirad, aquí entre el chat podréis ver que está ahí la caja de The Last of Us Parte 2, la coleccionista, y ni siquiera la he abierto. En cuanto entregue el TFG me meteré un maratón de eso seguramente y jugaré Minecraft y lo que sea. ¿Ya anunciaron? No, quedan 5 minutos para el anuncio. Buenas, Fran. Tú puedes con el TFG, gracias. La verdad es que estoy perdiendo años de vida, pero bueno, estoy en ello. Si emplean Johto con un posible Let's Go Johto, sería genial. A mí es lo que me gustaría. Antes de volver a Kanto, que ya acabamos de volver a Kanto con otro remake más, sería que expandiesen Johto más todavía. Los remakes han envejecido hasta mejor que X e Y en algunos aspectos. Roltas, pero también es un poco por lo que hemos hablado antes, del tema de la diferencia entre cómo se aprecia algo en 3D y cómo se aprecia en sprites. Si anuncian novena generación después de esta gen, se dan un ostión. Ostión ninguno. O sea, por mucho que nosotros como comunidad en general estemos bastante decepcionados por la octava generación, incluso los Let's Go y demás, han vendido la hostia. Aunque saquen la novena generación ahora y sea peor, ya en los tagles se ve que es peor que la octava, venderá la hostia. O sea, no... Hostia ninguna. A lo mejor vende algo menos, pero te digo yo que hostia ninguna. Muchas gracias, Cerilla. Pero ¿cómo sería sino con el estilo de espada y escudo, con el rollo mundo abierto y demás? Hombre, el área silvestre no sé yo si la meterían. A lo mejor en una parte especial, ¿sabéis? Como un... el parque compi, pues cambiarlo por una zona que sea área silvestre. Pero yo creo que no. Seguramente lo caerán a partir de ahora, aunque no haya Gigamax, en teoría, como tal, porque deberían quedar en Galar. Lo que pueden hacer es mantener la mecánica de que el boss del juego sea una raid. Y sea en plan boss de JRPG. Y eso sería la hostia. Porque ya, por ejemplo, con Samina hubiese quedado genial. Buenas, Godomanati. Tremendo juegazo de The Last of Us 2. Lo vas a estufar que no disfruta. ¿Qué he dicho? No he dicho, no sé qué he dicho. Sí, espero que sí, la verdad. Bueno,
he visto opiniones de todo tipo. No me he comido nada de spoilers, no he visto nada. Pero le tengo ganas, le tengo ganas. El primero me parece maravilloso y lo jugué el año pasado. El parque compi me pinta área silvestre. Por eso, porque el parque compi en principio no va a tener funcionalidad. Así que, bueno, si no quieren, vamos, evidentemente puede tenerla. Pero sería un buen candidato a meter ahí un área silvestre. Una mini área silvestre o algo así. Yo creo que las megas vuelvan para los remakes de Sino. Hombre, yo también. Ojalá un juego de solo la Galería Unión de la Quinta. Quedan 3 minutos, venga, lo voy a poner. Pero vamos, que pensad que luego quedan, aparte de estos 2 minutos, quedan los de YouTube. Así que voy a quitar ya la música. Y aquí nos quedamos todos. He hecho que en falta equipos villanos malos de verdad. Ya. Bueno, no sé, a ver. La Fundación Aether no era mala, pero joder, esa mina sí que era mala, 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 mala. Si estuviese trastornada o no, era mala. No es como... ¿Por qué estoy tan a la derecha? No es como... joder, iba a decir Lionel. Rose, que Rose sí que no es... Es un cagaprisas, pero malo no es. Aquí tienes exactamente fuera de lugar. Y más si te gustó el primero. A mí el primero me encantó. El primero, de hecho, en Twitter le puso un 10 de 10. En el momento de terminarlo. Me parece maravilloso. Hay otros clichés de villanos para explotar mejor que lo de... Que lo que fuera que sea Rose. A ver, es que Rose no es un villano. Es que realmente Espada y Escudo no tienen villano como tal, ni equipo malvado. El mayor villano de Espada y Escudo es Eternatus. Y yo, lo que yo dije en mi vídeo, si se hubiesen limitado a dejar a Eternatus como malo malísimo y muestra realmente el poder de Eternatus con tema... Lo que se hace en el postgame, pero mejor y hecho en el juego. creo que Eternatus hubiese sido mucho mejor bicho de lo que es, que ya a mí me parece un bicho la hostia, ya lo veréis en los vídeos de este verano. Pero además de eso, no sé, hubieses tenido un juego mejor llevado realmente, yo creo, porque Rose... Eso, pues un poco lo que opiné en mi vídeo, de que Rose estaba medias entre las dos mejores versiones de sí mismo, de ese personaje. Tanto la de malo malísimo, que controla toda la región, como la de apoyo al protagonista contra un bicho que es literalmente el demonio. Aunque bueno, también esa fue por la que tira más, ¿no? No, el Carimero tiraba más por la del malo malísimo, que tiene la liga Pokémon bajo su control. Pero bueno, es lo que hemos tenido. Eternatus no merecía ser introducido en la boca de Olivia en los últimos 5 minutos. Yo ya sabéis que yo eso no opino que sea verdad. Yo opino que todo el tema, todo el build-up que hay de la Negra Noche y demás es build-up de Eternatus, por mucho que no se le mencione explícitamente. Eso es build-up de Eternatus porque evidentemente tú, jugando Pokémon y sabiendo de Pokémon, sabes que eso depende de un Pokémon. O sea, directamente, además te generan un poco de la expectativa del poder de la Negra Noche, de ese evento que marcó el devenir de toda una región y toda la pesca. ¿Sabéis? Entonces, a mí me parece que el build-up de Eternatus está bien. Lo que pasa es que en el momento en el que se muestra Eternatus, es cuando a mí me parece que flojea la cosa. Porque si en vez de simplemente mostrarle, meter una raíz, que a mí el combate me parece la hostia, aunque la gente no le guste porque están Zacianiza, Matenda y Paul, que a mí, repito, a mí no me hicieron nada. ¡Uy! Bueno, quedan 2 minutos. Voy a subir el volumen. Está en HD ya, ¿no? Sí. Y esto está... Vale. Vale, pues en principio... Uy, me he pasado. Vale, ahí lo tenéis. Entonces eso. Si Eternatus hubiese manejado mejor en el momento de la Negra Noche, me parece que hubiese ganado el juego más 1000. Otros 11 minutos de Pokémon Smile. Pokémon caga Smile. Te tienes que enfocar así y te puntúan la salpicadura. Pokémon Smile 2 confirmado. A mí la octava me ha gustado más que la sexta y la séptima. A mí no. A mí la séptima me parece de lo mejorcito que ha hecho Pokémon. La sexta me gusta por muchas cosas, aunque soy consciente de los fallos que tiene. Y octava, a pesar de que la experiencia me gusta mucho, como juego en general, me parece que es de lo más flojillo de Pokémon también. Pokémon a mimir. Pokémon duchate otaku. El Pokémon Smile es jodido jugarlo si eres adulto. ¿Por qué? Yo he visto gente jugándolo. Murky y Novox subieron fotos a Twitter jugándolo. No sé, a ver qué nos enseñan. Yo lo he dicho, yo, en principio, lo máximo a lo que aspiraría sería Let's Go el año que viene y teaser de que dentro de 2 años hay remake de cuarta.
Ya está. A partir de ahí, lo que sea. Y más probablemente sea un juego para móviles o algo así. Pero esperemos que sea al menos tocho. ¿Te hubiera gustado que la incursión contra Eternatus fuera derrota obligatoria? No. No, para nada. Me parece que está bien. Lo que no me parece que está bien es... entre el momento en el que se nace Eternatus y cómo luchas contra él y de derrotas, lo que pasa ahí me parece insuficiente. Pero no, la batalla me parece que está guay. A ver qué nos vienen a enseñar. ¿Empezamos con Tyler? ¿O...? Ah, no, vale. ¡Hola! Ahora os subo un poquito. Pokémon Café Mix 2. I hope you're all enjoying it. Today, I would like to tell you about a new project we have been working on. Nuevo proyecto en el que han estado trabajando. Ellos, o sea, Game Freak. ¿Un TCG? Ah, no, vale. Es como el anuncio de Sol y Luna. El primero que se hizo, que fueron... De hecho, creo que es prácticamente igual. Pero además con cartas. Salió Stadium, no lo vi. Esto es literalmente como el anuncio del 20 aniversario de Sol y Luna. Solo que con cosas de competitivo. ¡El LOL! ¡Un LOL de Pokémon! Lo dijo Magia en Twitter. ¡Un LOL de Pokémon! Ah, de Timmy, no es el de Tencent. I'm happy to announce the first strategic team-based Pokémon battle game, Pokémon Unite. Partnered with Tencent to develop... Ah, sí, sí, sí que es con Tencent. Ah, sí, vale. Había visto lo de Timmy, no lo de Tencent. Vale, sí, sí que es con... ¿Qué cojones? Steven, it's all yours. ¿Qué cojones es esto? Adiós, parece que le han pegado una paliza. O sea, no en plan... Joder. ¿Qué cojones? Aqua, no te acerques a este LOL, ¿eh? What? No diréis algo inesperado. Ah, es que además eso, lo dijo Magia de coña. Lo de un LOL de Pokémon. No, lo dijo Josangus de coña. En plan, un LOL de Pokémon. Los pingüinos dominaron Game Freak, sí. Hay pingüino con un traje de rata. ¿Qué cojones es eso? Si es una referencia, no la pillo. Hostia. Si los modelados eran los mismos, ¿qué estáis enseñando? Hostia, esperemos que no tenga chat. Podrás decir pica pica en el chat y ya está. No va a ser... No, los 11 minutos no van a ser de esto. No van a ser de esto, no jodas. Deep gameplay. ¿Cuándo stream de Pokélol? No creo que lo juegues, sinceramente. El productor de Pokémon Unite. Masaaki Cochino. Ay. ¿Pero innovará algo realmente o será LOL y ya está? En plan, joder, si es un LOL que realmente adapta a Pokémon, puede estar interesante. Es en plan Pokémon. No, Lucario es más feo que el del Pokémon. Pokémon es un eSport aparte de las competiciones. ¡Hostia! Va a ser más probable que esto sea eSport que el competitivo de Pokémon normal. Sekiam ya tiene nuevo juego. Es un LOL de Pokémon, literalmente. ¿Cómo es capturar Pokémon? O sea, en vez de destruir torres, lo que tienes que hacer es capturar otros Pokémon. Pokémon
Y si empiezas con Machamp, no evoluciona. Ah, bueno, claro que te estaba Charizard. Sí, sí, evoluciona. Desde Machamp. Main Gengar desde la beta. What? Si las habilidades. Hostia, Snorlax, qué tanque. Unite moves. Some can deal a lot of damage to multiple opponents at once. That's a lot of damage. Pokemon has a different with powerful effects. Choosing when to use your unite move and attack the opponent moves theirs. Ganas por secuestro, sí, básicamente. Use tactics like surrounding opponents that approach your base. Poca broma, pero lo de los eSports no es tan... O sea, si está hecho en plan de verdad, puede que tenga más papeletas de ser competitivo, o sea, de ser eSport que el competitivo de Pokémon. No, no pinta mal, pero yo no lo voy a jugar. O sea, yo mi cosas de, en plan LOL para Switch y móvil. Compras in game. O sea, ¿qué compras? ¿Las skins de los Pokémon? O sea, ponía ahí que tenía compras in-game. Los legendarios. Pues puede, pues no me extraña. Hostia, pues qué guarradas. ¡Es gameplay! Con 10 jugadores. Sale Faker ahora. Contales el capo. Cantante y talento. Creador de contenido. World Champion del 2019 de Pokémon. Youtuber. Youtubers japoneses, sí. Actriz de voz. Y 4 de Pokémon Company. ¿Qué cojo? O sea, los 11 minutos van a ser gameplay de esto. Con el Ibai japonés. Con el Ibai japonés. Con Masahiro Kochino. O sea, vale, que sí, o sea, quieren hacer de esto ni Sport o algo. A ver. Es gameplay esto, ¿eh? Es gameplay, gente, es gameplay. O sea, eliges a uno y empiezas con la primera, ¿no? Y según vas capturando, vas evolucionando y mejorando los movimientos. Ux10TV Twitch, gracias por el follow. La troleada del siglo. Esto es mejor de lo que me pensaba que sería. A ver, yo no porque no voy a jugarlo, pero... A ver, no tiene mala pinta realmente. Habrá que verlo. Mira, empiezan ahí los 5. Unos van jungla, otros van top. Mira, se están ahí pegando con los salvajes. Madre mía, el círculo, qué epilepsia. Lo capturas. O sea, pero entonces no hay... La interacción entre los dos equipos es de pegarse y ya está, ¿no? No es de ir a por la base del otro ni nada. 14-0 van. Madre mía, vaya paliza. Pikachu me de Pichu. Ah, es verdad, Pikachu... No sé cómo va el tema de... Porque también empezó Snorlax directamente en vez de Munchlax. Me puedes llamar Danonino. Buenas, Danonino. ¿En serio estamos viendo esto? Sí, le metes una hostia y tarda un rato en recuperarse, sí, como en el LoL. Venía Snorlax de cabeza. No me estoy enterando. Básicamente se están pegando de hostias entre ellos y con Pokémon salvajes. Y el objetivo es capturar más Pokémon salvajes que el rival. En equipos de 5. Hasta, ¡mírale! ¡Mírale jugando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero mírale! ¡Está ahí! ¿Visteis la cara que pone? Está concentradísimo, ¿eh? Ojalá tenga un chat súper tóxico. Ojalá el chat solamente sean el sonido de tu Pokémon. ¿Sabéis? En plan de eso. Si tienes a Pikachu, se puedes decir pica pica. Si tienes a Charmander, se puedes poner char 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 char. Y así, con todos. Sería súper... ¿Qué cojones es esto?
A ver, seguro que a la gente que le mole el LOL esto le va a molar la hostia, pero... Square, square. There's no telling who will end up winning this match. No, no, sí, no podemos quejarnos de que no haya gameplay. Hay gameplay comentado como si fuese un torneo y con el Ibai japonés. No pasa nada, no, no, de gameplay no nos podemos quejar. Pero en serio van a ser... Bueno, ya son I-12. Pues sí, solamente era para enseñar esto. Al final va a haber un teaser de algo, va a haber un teaser de Let's Go. No me creo que la semana pasada saliesen con todos los de segunda generación detrás para no decir nada hoy. Al final, el teaser, en vez de cuarta gen, va a ser de Let's Go. Ah, ganaron. El Ishihara, madre mía, qué pro player, tú. Ishihara se marcó ahí una pentakill. Yo no creo que haya teaser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo confío. Yo confío. Nerf Ishihara, tú. Ishihara... El próximo campeón del mundo. We are hard at work on Pokemon Unite to make it a game that we hope all of you will love. Qué cosa más rara, tío. We look forward to sharing more details in the future about when we plan to launch the game. Sí, pues va a terminar ya. Sí. Pues no hay teaser. Ya está. Bueno, de todas las cosas posibles, creo que lo último que me esperaba era un LOL de Pokémon. Ha durado 11 minutos, ha durado 11 minutos. Son y 13, ha durado 11 minutos, que es lo que se sabía que iba a durar. Se me ha hecho corto realmente, pero... Sí, 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 sé que es de Tencent. Pero no sé, no me esperaba un LOL. Vendice es más visto que esto, por tanto, no van a anunciar un nuevo Pokémon de consolas aquí. Uy, que no. Yo me esperaba un pequeño teaser al final, pero... Pero a ver, que no me estoy quejando de esto, simplemente que no me esperaba un LOL. Lo último... Buenas, Aqua, ¿qué tal el LOL? Que sí, no lo voy a jugar, al igual que el LOL, así que me da igual, pero me encanta. Sí, eso, se ve muy bien, pero es que yo no... temas en plan LOL prefiero ni acercarme, entonces... En principio no lo voy a jugar. A lo mejor lo pruebo algún día en directo. Y para ver qué tal está, ¿no? Habrá que probarlo. Pero no... Aunque me guste, preferiría no jugarlo, sinceramente. Goreko, gracias por el follow. Gente, entonces... no vamos a poner nota, pero poned en el chat un 1 si os ha gustado y un 0 si no os ha gustado el anuncio. ¿Vale? Un 1 si os ha gustado, un 0 si no. 0, 0, 2... 0, 0... ¡Aqua, no te ha molado! 1, 0,5, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0... O sea, en general nos ha gustado, pero ¿no os ha gustado porque os esperabais otra cosa? ¿O no os ha gustado lo que han enseñado realmente? Es verdad lo que dice JBrex, que han... Hombre, separar esto del de la semana pasada para lanzarlo él solo, a lo mejor era un poco demasiado, ¿no? Yo creo que esto lo lanzan en la semana pasada y se la sacan con el snap, pero... Aplazarlo una semana con encima la parte de atrás de segunda generación, que al final ha sido una troleada de la hostia, es mejor que juego anual. Como risas, uno. Como expectativas, cero. No me ha gustado lo que han enseñado. No soy el target. Ya, yo tampoco. Se viene raid de 700 personas. ¿Por qué? Me ha gustado lo que han enseñado y no me ha gustado que no hayan enseñado otra cosa. Yo de eso me esperaba un... Bueno, Buyeg, gracias por el follow. Karimero, muchas gracias. Por fin puedes hacerme una raid sin que se me vaya toda la mierda el directo. ¿Qué tal, gente de Karimeristas? ¿Qué os ha parecido el LOL pokémoniano? Ya veréis los 200 vídeos de Karimero de curiosidades de este juego. No me gusta el LOL, pero me gusta muchísimo. Ay, muchas gracias por los 100 bits, Purloin. Muchas gracias. Muchas gracias por el follow, Mila, Aker, Umasa, Kutatax, Beltran, el cazador de lolis. Hay que reventar el puto Pokémon Company. Pero ya ha salido. No han dicho fecha. Y decían que el gameplay no era final, así que no creo. Jorvik, gracias por el follow.
Murzim, Herobir, Nightbeard. Para jugar con amigos está bueno. Yo lo que he dicho, si te mola tema LOL. Bueno, o sea, el juego parece que tiene. Das mejor porque tú. Parece que tiene buena pinta. Luis Alfonso, gracias por el follow. Kiuriko, gracias por el follow. Marco, gracias por el follow. Ángel Slayer, gracias por el follow. Cristian Bedoya, gracias por el follow. Así que no sé, yo. Purloin, gracias por los 100 bits. No sé, no me esperaba para nada esto. Los vídeos tochos que tenía pensado para el verano de cuarta generación del remake. Sinceramente, no sé si sacarlos. Purloin, gracias por el follow. Alex Harnau, gracias por el follow. Draki, gracias por el follow. Fukanain, gracias por el follow. Por la gente que viene de Karimero, por si no lo sabéis, yo tengo un canal de YouTube, ¿vale? Sirgeri. Que tengo algún vídeo de Pokémon, alguno, sí, eso. Y tal, nada, por si no me conocíais. Y aquí en Twitch, básicamente lo que hago es. Sobre todo charlar. Mucho de charlar. Ahora estaba jugando. Estoy terminando el TFG, ¿vale? Pero cuando termine, tengo que terminarme la isla de la armadura. Tengo que jugar a los Ratchet y Clank en directo. Y seguir con las generaciones de Pokémon, que iba por la primera. Y las quería jugar todas seguidas aquí en directo con vosotros. De nada, eres aquel Gary que buildea con Blessur. No. No. No sé de qué Gary te hablas, pero no. Yo soy el Sir Gary que hace vídeos de papelito, de gorrito de plata de Pokémon. A ver, que voy a dar las gracias de los follows. Diego Queso, gracias por el follow. Darío Reyes, gracias por el follow. Zucker Hook, gracias por el follow. Black Matthews, gracias por el follow. Follow. Spenhan, gracias por el follow. Akin, gracias por el follow. Gary es tú. Eso. Nada, no pasa nada, no pasa nada. No sé, o sea. Estoy en. No me creo que hayan sacado un LOL de Pokémon. Me va a dormir la siesta, que aprovecho. Nada, yo me iré ahora a continuar con el TFG. Gracias por el furro. No, o sea. Vaya baiteada. Se marcaron la semana pasada con los Pokémon de segunda generación en la parte de atrás. Efraín Muro, gracias por el follow. O sea, se marcaron una baiteada de la hostia. Todo el mundo, ¡buah, let's go confirmed! ¡Let's go Yoto confirmadísimo! ¡Confirmadísimo! Se han reído de nosotros. A ver, Murky. No es la primera vez que hacen algo de este estilo, ¿eh? Pero sí, sí. Pero sí, sí. La verdad es que ha sido un... Amo tus teorías, crack. Son mis ondas para cocinar, me alegro mucho. Espero que te salgan buenas recetas de cocina con mis teorías de fondo. No sé. Los pocos de segundo estaban de postureo. ¿Qué es una baiteada? Un baiteo es como... O sea, bait es un anzuelo, ¿no? Entonces como... que te han puesto algo para que piques, ¿no? Te han puesto eso para que todo el mundo pensase que era... Let's go Yoto. Y al final, no... Tú eres aquel que hacía colabos con Murky hace un par de años. Bueno, a ver, hice una que fue la de la guerra de canto, la teoría de la guerra de canto. Luego Murky hizo otra en mi canal que era de los verdaderos villanos en Pokémon. Y tal, pero bueno, ya hubo una. No estoy decepcionado, pero no sé qué pensar. Yo lo he dicho, yo no lo voy a jugar porque en principio a mí el tema LOL no me... No. No, prefiero no meterme en tema drogas y entonces el tema LOL lo he dejado fuera de mi vida. Por mucho que mis amigos me hayan intentado meter. Pero no sé, no lo voy a jugar. O sea, es que no me... Lo probaré. Seguramente lo probaré aquí en directo por las risas. Pero no lo voy a jugar. O sea, ¿vosotros lo vais a jugar? O sea, ponedme por el... ¿Vosotros realmente lo vais a jugar? Viendo tu canal ya me di cuenta de que te conocía del vídeo Giovanni. Bueno, es un buen vídeo ese me gustó mucho hacerlo. Es un buen vídeo. Por los loles. Yo un poco para ver. Recomendadísima a todos la serie Teoría del Todo. Muchas gracias. Sí, si no habéis visto la Teoría del Todo de mi canal, es el mejor vídeo de Pokémon que tengo. Pero vamos. Y sale Karimero también. Hace un pequeño cameo. Un poco para ver... Si jugaras al LOL, subirías aún menos vicios. Puede ser. El Mojajuega, gracias por el follow. Puede ser, puede ser. Voy a probar qué onda, pero no creo. Lo probaré a ver qué tal. Para criticar hay que probar. Eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Yo quería evitar cosas de MOBAs por lo adictivo. Yo es eso, que el LOL lo he evitado toda mi vida por el tema droga. O sea, no literal, ¿no? Pero eso, que es muy adictivo.
Y tengo amigos que echan ahí horas y horas hasta morir. Y yo no quería meterme en eso. Entonces, que empiece Pokémon con esto. Por cierto, no sé si visteis que había compras en la aplicación que lo ponía. Pero va a viciar Folagor porque yo paso de viciar. Yo no. Bueno, chavales, que en un LOL. Era obvio que no iba a ser un juego de la línea principal, un Let's Go. No lo habían anunciado, quedando por ahí el DLC de las nieves. Yo lo que pensaba es que. Primero, lo dije antes. O sea, yo lo dije la semana pasada, que en principio no esperaba ningún anuncio tocho, por eso, porque queda todavía el DLC, el segundo DLC. Pero claro, si te sacan del anuncio de la semana pasada algo que es un proyecto en el que están trabajando. David, gracias por el follow. Yo lo que pensaba es que sería el anuncio de Let's Go con algo de gameplay para el año que viene, ¿sabéis? No para este año, evidentemente, porque si no se pisa con el DLC. Y a lo mejor un teaser, que en eso sí que lo veía bastante improbable, de. Tomad un poplio. ¿Queréis un poplio? De Aqua. Un teaser del remake de Cuarta, pero eso ya lo veía muy improbable. Pero el Let's Go sí que lo veía, no para este año, sino para el siguiente. Pero no, al final un LOL de Pokémon. Así que. No juegues al LOL, es peor que la coca. ¿Será gratis? ¿Creéis que será gratis con el tema de las compras in-app? O sea, en plan LOL. Yo creo que gratis no va a ser. Creo que será más barato. ¿Ponía que era gratis? Ah, pues entonces sí. No, no, no me fijé, no me fijé. Lo pensé, dijo, será gratis como el LOL, porque además tiene compras in-game, pero. Vale, pues nada, pues sí, pues gratis. Pues a sacar rendimiento de comprar skins de Lucario. Pay to win, sí, seguramente. Switch y móviles. Sí, lo de Switch y móviles sí lo había visto. Es que lo de compras es típico de Tencent. Si bajas cualquier juego de ellos, véase Mobile Legends. Cuando entras, tener 15 propagandas antes de poder apretar el jugar. Ah, qué feo. Justo ayer salió la noticia de que Nintendo se había decidido desvincular un poco del tema juegos para móviles. Y la gente está diciendo, guau, pues a ver si Pokémon hace lo mismo, ¿no? Ala, toma LOL también para móviles. Si no es gratis, mueres antes de nacer. Sí, eso pensaba yo, que teniendo el LOL tenía que salir gratis sí o sí. Porque buena apuesta. No sé, estoy un poco. No me esperaba para nada esto. O sea, incluso aunque no fuese el Let's Go, aunque fuese un spin-off, lo último que me esperaba era un LOL de Pokémon. Mi vídeo favorito es en el que explicas la energía infinita. Me lo he visto 5 veces y todavía no entiendo ni papa. El de la teoría del todo, me alegro mucho. La verdad es que tengo que hacer un remake de ese vídeo, hablando de remakes, para meter el tema de las partículas Galar y Eternatus y todo eso, pero vamos. Si veis ese vídeo y el que hice con Murky, los verdaderos villanos, veréis que Galar, el 90% del lore de Galar, lo predije ahí. Hasta hubiese quedado mejor siendo un para escritorio. En móvil hay mil limitaciones. Y luego está el elemento de pay to win. Pay to win. Es que va a ser sí o sí. No sé, eso. Yo no lo voy a jugar. Tiene buena pinta, sinceramente. Pero no lo voy a jugar. Pokémon Free Fire, cringe total. Pokémon tiene para todo tipo de gente y todo tipo de gustos. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, porque además es que eso. Esto va a un target muy específico. Yo creo. Claro que es un target muy grande, ¿no? Porque es como. Jugadores de LOL en millones. Pero bueno. Me lo veré en un rato. Pues espero que te mole. No me mola que saquen un MOBA en una plataforma y marca de niños pequeños. Eso fue lo que pensé yo cuando leí lo de las compras dentro de la aplicación. Que es como Pokémon, que es. A ver, pero ya. Mario Tour era básicamente una tragaperras. A ver, que es de Nintendo, no sé. Bueno, pero sigue siendo para niños. Se puede jugar en ordenador con un emulador seguro. Bueno, sí, puedes conectar el móvil al ordenador y jugar cualquier cosa de móvil, así que sí. Espero que la comunidad no sea tan tóxica como de la de LOL. Nosotros lo que estuvimos comentando es que sería divertido que tuviese chat, pero el chat simplemente fuese o las emociones de tu Pokémon en el que tienes, o escribir por chat pica pica, char char char, snor. Sería súper gracioso. Pero no, no, me molaría. Vería más probable el tema de las expresiones del Pokémon. O cosas así. Yo qué sé. No juego al LOL. No tengo ni puñetera idea. Tengo que irme a hacer un TFG. Así que vamos a hacerle un raidecito a alguien. Muchísimas gracias a los que habéis venido de Carimero y habéis seguido por aquí un ratete. Eso. Echarle un ojo a mi canal de YouTube, que es donde realmente hago cosillas. Más que en estos lares. Pues vamos a ir con. Vamos a ir con Potem, ¿por qué no?
Barra Raid. Que seguro que Potem, además, él es jugador de LOL, seguro que opina mejor que yo. Potem, Twitch, de todo esto. Además, seguro que se está cagando en Pokémon. Y eso seguro que os triggerea y le podéis poner a parir. Potem, Twitch, sí. Pues nada, gente, lo dicho. Me voy a trabajar en el TFG. A ver si lo termino rápido. Y este verano va a haber vídeos tochillos de Pokémon. Creo que los voy a subir igualmente, aunque no se anuncie el tema del remake ni nada, ¿vale? Os van a molar, os van a molar. En fin, gente. Nos vemos, ¿vale? Nos vemos por Twitter. Nos vemos en principio la semana que viene. Debería subir vídeos si me da tiempo, el viernes. Así que nada, TFG a full. Dadme mucha suerte, levantad vuestras manos para darme energía. Y nos vemos. Adiós. Si cada vez que me encuentro un rival me dice que... Si...